¿Qué tal, amigos de Facebook Live? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta tarde, tarde de fiesta para la comarca lagunera, en que vamos a tener un evento muy importante. Me acompaña en esta transmisión Ángela del Río. ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias, Abraham. Pues un placer compartir escenario contigo nuevamente. Y bueno, ya emocionados por el evento de hoy en la noche y también, pues, emocionados por la presencia que tenemos en estos momentos que nos está engalanando para este previo de este concierto precisamente. Y bueno, quiero recibir a Jorge, ¿no? Qué bueno que nos acompañas. Está también con nosotros el matador Arturo Gil. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos la puerta de esta, de su casa, del Coliseo Centenario, que pues bueno, estamos de fiesta en el marco de estos 10 años ya. Pues sí, muy contentos de ver cómo pasó el tiempo tan rápido y cómo logramos posesionar este recinto después de esos 10 años como uno de los recintos de espectáculos más importantes del norte del país. Algo que fue un sueño, pues hoy es una realidad. Sin duda, y yo creo que un referente del espectáculo, y como bien lo manejaban ustedes también, sin duda este es el lugar del espectáculo en Torreón. No hay otro. Y no solo en Torreón, también mucha gente que viene de fuera, claro, a presenciar espectáculos de primer nivel, porque Torreón ha sido sede de muchos espectáculos, ¿verdad, Jorge? Sí, la verdad que, como lo comentaba el matador, son 10 años de historia, con infinidad de conciertos, y que hemos podido hacer equipo y posicionar el recinto como uno de los más importantes del noroeste del país, y han venido artistas de talla internacional, y yo creo que los artistas a nivel nacional, no hay alguno que no haya pasado por el Coliseo Centenario, y creo que en 10 años hay muchísima historia. Matador, sin duda, pues esto también representa retos para ustedes. ¿Cuál ha sido el que me puedes decir un reto que digas, ay caray, este sí estuvo difícil, pero finalmente lo logramos, se hizo el evento, se hizo el concierto y salió espectacular? Pues mira, yo creo que en estos 10 años hemos vivido momentos muy complicados, muy difíciles. El tema de la inauguración, la premura de la obra, estar todo el mundo trabajando y pegando, pintando a la mera hora de la inauguración, fue una odisea. Pero luego nos toca un tema de inseguridad que se vive, en el cual nos costó mucho trabajo que la gente viniera, a pesar de que era un recinto y ha sido un recinto muy familiar, pues la gente tenía miedo a salir, y los empresarios foráneos no querían venir a invertir a Torreón. Tuvimos que meternos de lleno a la promotoría, tuvimos que meternos de lleno a la contratación de los artistas, y cuando hablábamos, para decir, un artista me decía, bueno, pues vamos en noviembre, pero estábamos en febrero. Sí. O sea, era complicadísimo contratar a alguien. Yo creo que fue un proceso muy difícil, sin embargo, seguimos trayendo artistas, no bajamos la guardia, y la gente tuvo esa confianza, esa seguridad de seguir viniendo al recinto, y fue una de las etapas complicadas. Posteriormente vino el tema del incendio, claro, que fue otra etapa muy complicada, porque tuvimos que reestructurar, diseñar y salir adelante con una estrategia, con todo el equipo de trabajo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estábamos juntándonos con el área legal, con el área de mercadotecnia, con los ingenieros, arquitectos, para ver qué estrategia teníamos que seguir para poder levantarnos lo más pronto posible, ¿no? Y lo primero era mandar un mensaje a la ciudadanía, decir, estamos de pie y próximamente estaremos renovados y con más bríos. Y bueno, pues las desgracias vienen, en su momento fue una desgracia, pero creo que al final de cuentas el público salió ganando, con un recinto mejorado en todos sus aspectos. Mejoramos el tema acústico, mejoramos el tema de isóptica, mejoramos el tema de comodidad de butacas, lo hicimos más vanguardista el lugar, mucho más moderno, y nos tardamos 5 meses nada más. O sea, realmente fue una estrategia muy difícil, muy complicada para poder salir adelante, solicitando recursos, o sea, fue todo a la par, pero creo que fue algo que también nos costó mucho trabajo, pero logramos salir adelante. Ahorita pues esperemos que ahora sí ya vengan los años de satisfacción, de alegría, ya nos toca, que la gente está contenta, que la gente siga viniendo al recinto y que sigan pues siendo parte de esta historia de estos 10 años, ¿no? Porque como yo les digo, nosotros somos unos inversionistas nada más, pero el recinto es de los laguneros y para los laguneros, y así que se sientan parte, yo creo que así se sienten parte de él,
y han hecho posible este crecimiento y este boom de más de 250 espectáculos en 10 años. Claro, Matador, es lo que mencionaba, que el Coliseo es una pieza arquitectónica importante en la comarca lagunera, e incluso, bueno, en el norte, en el centro norte, es muy importante. Y bueno, hablamos de adversidades, pero ¿cuál ha sido el mayor logro que le ha dejado el Coliseo? Yo creo que muchos, pero platíqueme, bueno. Bueno, yo creo que el corte de listón, todo un sufrimiento y ver cómo íbamos cambiando las cosas, de inicio tener una plaza de toros como tal, empezar a cambiar todo el proyecto para adecuarlo a lo que yo traía de ideas, que era un centro de espectáculos multifuncional, que sirviera para todos los shows, y pues la falta de recursos, la falta de experiencia en saber cómo teníamos que hacer las cosas, cómo teníamos que adecuar cada uno de los conceptos, pues fue alrededor de 16 meses muy complicados, pero yo creo que la gran satisfacción fue ver cristalizado un sueño al momento de cortar el listón, ¿no? Y creo que este recinto ha sido un ícono para no nomás la Laguna, sino para muchas partes de México. Ya hicieron uno en San Luis Potosí, están adecuando otro en Cancún, tenemos otro en Mérida, hicimos otro en Puebla, y con gran éxito, la verdad, con gran éxito, y la gente lo ha adecuado muy bien el concepto, y creo que es un concepto muy innovador que le va a dar alegría a mucha gente que lo disfrute y que lo vea en diferentes partes de la República. Sin duda, todo un trabajo espectacular el que se hace detrás del Coliseo, y también, Jorge, tú estás ahí en mucho de ese asunto y te toca pues la parte de andar buscando, bueno, también las giras buscan llegar aquí a Torreón, y a ti toca de repente el estira y afloja con las representantes de los artistas que quieren venir aquí a la Laguna. Sí, pues es un trabajo que hacemos en equipo, tratamos de también ver la parte de las producciones, de traer nuevas, darle al Matador nuevas alternativas de artistas, estar haciendo sondeos, qué artista puede funcionar y cuál no, y bueno, tratar de darle gusto a la gente. Oye, a ver, porque entonces te pones, te pones a escuchar literal el Spotify a ver qué sale, o a ver qué le gusta a la gente. Oye, le doy ideas al Matador, y me gustaría este artista, me gustaría traer, y él me dice, mira, dale por aquí, dale por allá, también a la gente preguntarles. Sondeo con la gente, vas literal con la gente y le preguntas. En redes sociales, sí, hacemos un estudio, un análisis con los chavos de redes sociales, y a veces también artistas que yo creo que pueden funcionar los traemos ahí. Pues impresionante todo el trabajo que se hace, Matador. ¿Cuál ha sido algún artista que, bueno, el que más te cautivó a ti? Mira, yo he disfrutado muchos eventos, te puedo decir, Maná, me gusta mucho el Alejandro Fernández, de los shows que ha venido, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Miguel Bosé, de los shows que me han gustado, pero creo que el que a mí me dejó más satisfacción, que además no tenía las expectativas tan altas, era Enrique Iglesias, porque yo había tocado ver un concierto en Las Vegas, y nada que ver con la producción, la escenografía, todo lo que trajo aquí fue superior a lo que era Las Vegas, un show espectacular, pero además él con una actitud como si fuera su primer año de artista, disfrutando a la gente, subiéndose a cantar, participando con la gente, interactuando, alegre, contento, de eso de que ves y dices, oye, tiene una trayectoria impresionante, tiene muchísimos años y no se ha aburrido. Yo creo que es de los artistas que más me han sorprendido aquí en el Coliseo. Oiga, Matador, y ya entrando en el chisme, díganos, ya que estamos aquí en confianza, ¿le ha tocado que le digan, oigan, es que no sale, no quiere salir tal artista? Pues mira, aquí no me tocó el de Mérida con el de Miguel. Ese estuvo fuerte porque no salió. Aquí lo que hemos tenido problema es de que han llegado tarde al recinto y tenemos que tener entretenida a la gente para que pues, no se nos desespere, ¿no? Yo creo que ha sido de las problemáticas, pero de ahí en más, digo, hemos tenido, les digo, yo creo que casi 250 shows y hemos cumplido perfectamente todos los conciertos, y yo creo que la gran mayoría de las veces, si no es que todas, la gente ha salido muy satisfecha con lo que hemos presentado, porque nos hemos esmerado en no escatimarle a la producción, en no escatimarle a los costos de audio, en no escatimarle a nada, para que la gente disfrute al 100%, que sabemos que está haciendo un esfuerzo por pagar un boleto y que lo único que queremos es que salgan contentos y que digan, valió la pena.
Sí, sí, pero también la gente pues debe ver que este lugar pues es el recinto, pero finalmente también muchas cosas dependen del artista y no todo queda en manos del establecimiento, ¿no? Me comentaban también, por ejemplo, que con Joaquín Sabina pues había que tener pues las cosas medio especial con el tema de que le gusta echarse sus tragos y que de repente, a lo mejor de que oye, no le van a servir porque a lo mejor el señor que ya no sale o ese tipo de cuestiones que también las tienen que sortear ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo aquí toda la gente que colabora en el recinto en poder cumplir con las exigencias que te piden los artistas. Cada uno trae pues sus cosas en su radar, ¿no? Y que está adecuado para dar. Uno de los artistas nos solicitó que mandáramos la ruta del aeropuerto al hotel, cuánto tiempo hicimos, por dónde se tienen que ir. Detalles que dices, bueno, no me imaginaba que me fueran a pedir cosas de esas, ¿no? Y en camerinos, y píntamelo de negro, póngamelo de cortina, no quiero ver nada blanco. Con todas las exigencias que cada uno de los artistas te pide, pero pues bueno, la gente de aquí de Coliseo ha hecho un gran trabajo y yo creo que los artistas mismos y los promotores que han venido a invertir aquí, pues se han también ido con un buen sabor de boca, que es algo de que yo les comento a la gente, ¿no? A la gente que colabora aquí, que nosotros tenemos que dar lo mejor nuestro en la imagen del recinto para que el promotor siga invirtiendo, que son nuestros clientes, que sigan invirtiendo aquí y que el artista tenga ganas de regresar. Y algo que me llama mucho la atención de lo que dice Matador es el respeto al público que tiene este recinto, ¿no? Que es muy importante, que hay lugares donde no respetan muchas veces tu lugar como audiencia y aquí siempre se busca la satisfacción de la audiencia desde que se trae a alguien, por ejemplo. Y bueno, porque me surgió la duda, ¿cuál ha sido el artista con el que más has batallado para traerlo? La verdad que ha habido un artista que siempre estuve detrás de él, que era Ricardo Montaner, y sí lo comenté en la rueda de prensa, estuve detrás de él, no podía yo cuadrarlo, y cuando lo pude traer, la verdad fue una satisfacción muy bonita, porque se llenó el concierto, y además es uno de los conciertos que la gente ha salido muy contenta en los últimos 3-4 años, es de la gente, la verdad que salió, me lo topaba en los pasillos y muy muy contento, pero sí fue un artista que estuve detrás de él para poderlo traer, y la verdad que tratamos de agarrar de los artistas que vienen a Monterrey, que traen un tour, pues tratar de jalarlos para acá, para Torreón, no es fácil, porque sí, las condiciones económicas a veces son complicadas. Y nadie se imagina lo que hay detrás de un artista, de la contratación, de lo que te piden, lo que te exigen, es complicado, pero sí tratamos de traerlos. Lo más, cuando viene de Monterrey, podemos jalarlo, pues es cuando podemos, para, sobre todo por los costos. Fíjate que a mí me pasó una historia, la platico muy rápida, con un artista que teníamos, yo creo que unos 3-4 años queriéndolo contratar, y yo por lo regular no participo en las negociaciones, sino realmente veo los números, la viabilidad del espectáculo, y luego ya hacemos la estrategia de salir a venta y promociones, etcétera. Pero en esta ocasión, por la importancia del asunto, me involucré un poquito en la negociación y entonces me citan en la Ciudad de México, y de ahí teníamos que ir a visitar al artista cerca de la Ciudad de México, a su manager, y yo estaba en Mérida, precisamente viendo y echando a andar el recinto de Mérida, sí. Coliseo Mérida, y vuelo a la Ciudad de México, y llegando a México me dice Francisco Mata, de nosotros también desde hace 10 años, me dice, oye Arturo, pues ya estamos en el aeropuerto, pero pues no nos vamos a ir en tierra, tenemos que volar a Guadalajara, nos están citando ahora en Guadalajara, ahorita llegamos a Guadalajara, llegaron a seguirlos a una segura, un lado, el otro, al restaurante, me cambiaron la logística, pero al final de cuentas no nos tardamos ni 10 minutos en arreglar la fecha, pero fue algo que, digo, a mí me desesperó mucho porque yo como torero, yo agarro el teléfono y contrato a un matador de toros, sí o no, y se acabó, puedes o no puedes, y ya. El tema de los artistas es muy complicado, digo, pues Jorge y Francisco, que lidian todo el día con eso, es muy complicado cerrar una fecha. Créeme que la gente, por ejemplo, me pide un artista en redes sociales y veo que lo piden, y yo les digo, ándale, contrátalo, este artista no va a funcionar, los números dan, etcétera, y no nos dan fecha. Entonces, es muy complicado, y bueno, pues hay que lidiar ahí con todas las exigencias que nos piden. Lo de Torreón, a veces, lo que decía Arturo, a veces no querían venir a Torreón por la inseguridad que había. Era complicado convencerlos de que
de que las cosas estaban muy bien, y hubo un tiempo en que sí, aún así no se dejaron de dar los conciertos, pero sí hay artistas que ven en el mapa Torreón y todavía la piensan, y es tiene uno que estarles mandándoles correos de que las cosas están bien para que se puedan animar. Sí, en el caso de, se me olvidó decir unos conciertos que también me gustó mucho, el primero de Camila. Pues Mario, a pesar de ser de Torreón, le costaba trabajo venir a Torreón. Estaba en el momento complicado de la situación, no sé, a lo mejor pensaba que la gente no iba a ir, o nos costaron años de trabajo y de convencimiento a la agencia para que vinieran. Y el día que vino fue una gran satisfacción, porque es el grupo que más gente ha metido al Coliseo. Camila metió 9.500 personas, porque hicimos 360 grados, central y en ruedo parados. Era tal el boom del grupo y de la gente que quería ver a Mario de su ciudad y el grupo que estaba en su auge, que no hay un artista que haya metido 9.500 personas. O sea, por lo regular es el show más grande que hacemos, un Juan Gabriel, un Vicente Fernández, el Buki, que lo hacemos central, son 7.500 personas. Pero en este caso, como fue la gente parada y había tanta gente que quería ver al grupo, pues se hizo así, de ese formato, y fue un gran éxito. La gente salió contentísima, después a los 6-8 meses regresaron, pero también ha sido uno de los grupos que más satisfacciones ha tenido aquí en La Laguna. Oiga, Matador, ¿y qué otros llenos totales recuerda? Ya que me dice que Camila fue el lleno total, pero ¿qué otros llenos totales también recuerda? Mira, en sus formatos cada uno, que son formatos tradicionales, por ejemplo, que nomás es el escenario, medio escenario, y atrás se tiene que tapar con las cortinas para hacer un escenario tradicional. Soldado, pues ha estado Ricky Martin, Enrique Iglesias, Espinoza Paz fue muy bueno central, fue central, el Buki fue soldado, Joan Sebastián, Alejandro Fernández, que hicimos dos fechas, Maná, que hicimos dos fechas seguidas, por mencionarte los que se me vienen así a la mente, pero son de los grupos que han agotado el boletaje. Napoleón, también. Así es. Napoleón también fue impresionante una semana antes. Y créeme que ese Napoleón se me ocurrió escuchando unas canciones de él. Aquí están las anécdotas. Sí, yo lo venía escuchando y luego lo vi que había grabado un nuevo disco, y como es un cantante del gusto del Matador y mío, porque es torero ya retirado, la verdad que nos gustaron sus canciones, las oíamos en las épocas que andábamos en las carreteras. Y la verdad, cuando le comenté al Matador, me dijo, no creo, pero pues... Y le fue bien, al final de cuentas. Sí, no, me dijo, no, le dije, yo le tengo fe, pero la verdad que ayudó mucho el nuevo disco que traía, y el mercado, que ese es el mercado que nos... Creo que Coliseo se ha posicionado en la Comarca Lagunera con ese mercado, que es gente arriba de 40 años, 45 años, hasta 70 años, que hay pocos espectáculos o conciertos para ellos. Entonces, ese mercado creo que también lo hemos ido puliendo poco a poco. Eso es lo que me gustaría comentar, que sí. Obviamente te puedo decir que sí, cada concierto que yo y se me ocurre intentar traer a Torreón, sí va de la mano de que Arturo lo avale para que podamos, pero sí es un riesgo. Ahorita, como dice Jorge, nosotros pues tenemos el feeling, entre comillas, ¿no? Hay veces que decimos, y pues no vendió. Vamos, llevamos una sorpresa. Pues déjenme les comparto que yo he venido aquí a conciertos que digo, no, este concierto no, pero algo tiene el Coliseo que terminas cantando, terminas haciendo cosas que no harías normalmente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso me dijo Alejandro Fernández un día que lo vine a felicitar aquí en un concierto. Día que cantó dos, una vez que vino, cantó dos días seguidos. El primer día cantó casi 4 horas, impresionante también, de esos que se desvivió en el escenario, feliz, no se quería ir. Ya le dije, ya, espérate, ya vete a dormir, mañana vamos a cantar. Entonces llegué a felicitarlo y me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me emociona el lugar. Sí. Dice, tengo la gente tan cerquita que disfruto mucho el público. No es lo mismo que vayas a un estadio que vas a ver al artista lejísimos, y aquí tienes a lo mejor la misma capacidad de gente, pero compacta. Sí. El que más lejos te queda 30 metros.
Entonces, ves perfectamente de donde estés, ves perfectamente al artista. Y el artista, cuando ve un lugar así lleno, pues también se emociona. Yo creo que por eso pasan esas sensaciones con el público. Ese es un punto que mejoró mucho también, o sea, después del incidente, este del incendio, yo cuando entré después de eso me sorprendí cómo lo hicieron también, y dije, wow, o sea, de plano, de cualquier punto que te pongas, vas a tener excelente visibilidad del concierto, del espectáculo que estás teniendo. Sí, pues quitamos toda la arquería que tapaba algo de ángulos, las butacas las ampliamos un poquito, el tema acústico se transformó al 100%, yo ya no veo ninguna queja en ese aspecto, la verdad es que yo creo que la gente quedó muy satisfecha con esta renovación. Oigan, me quiero ir a los inicios también, porque pues este coliseo se inauguró con, como debería de ser, al ser ustedes toreros, pues con corrida de toros, y pues es un tema que a lo mejor la gente está esperando de que pues hay chance de que pueda darse otra vez en Coahuila. Sí, mira, como decía yo, el esquema de negocio de este recinto es multifuncional. Y nos hace falta los toros para poder cumplir con compromisos adquiridos, en números de eventos, en las ventas de volumen, que nos hacen, son necesarios para que el recinto que se invirtió con esa finalidad y con ese proyecto se dé. Yo espero que las autoridades nada más, simple y sencillamente, hagan cumplir las leyes, respeten las leyes, porque tenemos un amparo a favor donde permite las corridas de toros en Coahuila. Básicamente, por ejemplo, ahorita tiene un amparo la Plaza de Toros Torreón, donde podría dar a todos, y yo no veo por qué prohibir algo que la ley lo permite. Entonces, en el momento en que no, bueno, pues serán, les gustará o no, pero lo que tienen que es respetar las leyes. Y yo tengo mucha confianza en que los gobernantes y nuestros diputados y la nueva administración, tanto estatal como municipal, hagan valer las leyes de los ciudadanos, que para eso los elegimos, ¿no? Claro. Yo tengo confianza en que se pueda dar, sin embargo, bueno, pues esperaremos los tiempos, las formas y que se den las cosas, ¿no? Y ahí entran también, Jorge, cuestiones de derrama económica, ¿no? Porque pues a lo mejor una corrida de toros no viene gente exclusivamente de la región, sino viene de Saltillo, de Monterrey, de Zacatecas, de gente que es muy aficionada y que pues a lo mejor es dinero que no está entrando a la laguna. Aparte de eso, así puntualizando, es la derrama económica y los empleos que se genera. Mucha gente al prohibirse los corridos de toros aquí en este recinto dejó de generar, dejó de trabajar y llevar un sustento a su casa. Entonces también se afectó eso. Y al dar corridos de toros dábamos carteles por las mejores figuras del toreo mundial. Trajimos a Morante la Puebla, al Juli, grandes toreros, Pablo Hermoso, y mucha gente de otras ciudades, inclusive gente de San Pedro, de Francisco y Madero, se venían antes para poder ir a comer. Digo, la derrama, hablando de la derrama económica, y venirse a los toros. Entonces sí es un hueco que se quedó, como lo comenta el matador, hacer un centro de espectáculos multifuncional. Se quedó ese hueco que estamos muy seguros que muy pronto lo vamos a poder llenar para ya estar completamente. Y fíjate que yo, en lo particular, es mi punto de vista, pero somos un estado de prohibiciones. O sea, en todos lados vas y disfrutas una feria como la Feria de Aguascalientes, la Feria de León, Texcoco, donde hay carreras de caballos, donde hay gallos, donde hay toros, donde hay jugada, y bueno, pues con gran éxito. O sea, son estados con gran éxito, con gran derrama económica. Y aquí todo eso que acabo de mencionar lo prohibieron, pensando que la inseguridad, la violencia. Yo les pongo un ejemplo. La ciudad más segura de este país, y lo pueden decir cualquiera, es Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán tiene table dance, tiene casinos, cierran los antros a las 4 de la mañana, tiene toros, tiene gallos, tiene jugada, tiene todo, y es la más segura. O sea, no va por ahí el tema, no va el tema por el tema del espectáculo y la violencia, ni mucho menos. Yo he matado más de 500 toros y yo no soy una persona, el que me conoce sabe que no soy una persona violenta, ni mucho menos. O sea, el que conoce la tauromaquia sabe a qué venimos a los toros. Y bueno, pues son desconocimientos de gente y malinformación que se ha venido dando por medio de los gobiernos por ir ganando terreno en el tema político, escalando en los partidos políticos, pero creo que el tiempo nos dará la razón y yo creo que no debe faltar mucho porque las leyes así lo demuestran.
Claro, y algo que mencionaba también Matador es que es un centro multifuncional y bueno, yo sé que aquí se hacen bodas, se hacen eventos para que la gente también sepa que el Coliseo no solo es para conciertos, también se hacen eventos deportivos, también se hacen bodas, así que bueno, quisiera saber qué otro tipo de eventos se puede realizar aquí en el Coliseo. Bueno, mira, hemos hecho y vienen un evento de motocicletas, hemos hecho box, lucha libre, rodeo, toros, conciertos, eventos eclesiásticos, de cualquier religión, eventos políticos, convenciones, expo bodas, expo fiestas, 15 años, graduaciones, bodas. No me gusta rentarlo mucho para el tema de eventos de graduaciones, bodas, etcétera, por las épocas del año, porque pues, preferimos hacer un concierto ese fin de semana. Entonces, como los conciertos los hacemos con 3 meses de anticipación, que es cuando el artista se acomoda con la gira, y los que se organizan muy bien, que son las bodas, imagínate, planeas tu boda un año antes, te piden el recinto un año antes, entonces no sabes si vas a tener evento o no, y es por eso que hemos limitado el número de eventos, pero te quiero decir que quedan espectaculares, ¿eh? O sea, la gente que ha venido a 15 años, la gente que ha venido a bodas, sale gratamente sorprendida. Sí, sin duda, es un centro, pues como bien lo decían, multifuncional y que yo creo que también deja una derrama económica, volviendo a un tema bien importante de aquí de todo lo que se hace, porque sí, yo sí he sabido de gente que viene de que, oye, vamos a echarnos el viaje porque va a estar Ricky Martin en el Coliseo, vamos y pagamos nuestro boleto, y eso es un cuarto de hotel, eso son comidas en los restaurantes, eso es el boleto a los taxistas después de ir. Claro. Sí, sí, bueno, yo creo que eso, sí, el recinto ha sido un ícono para la región y que vino a cambiar el tema cultural de la gente de Torreón. O sea, ya tenemos una cultura del espectáculo que anteriormente no existía. Hoy ya no vemos una ciudad sin conciertos. Hoy se generó una cultura del espectáculo que tú reservas parte de tus ingresos, de tu trabajo, para ir a tu diversión y ver a tu artista preferido. Y eso se generó gracias al Coliseo. Claro. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan abierto las puertas de su casa, que nos hayan recibido aquí, y pues bueno, también vamos a ver en un momento más también a la gente de Timbiriche, que también trae un show espectacular, ¿no? Sí, bueno, pues si quieres platícanos tú del show, José. Sí, nos dijeron que Jorge se la sabe todas. No. Haciendo un poquito retomando el comentario del Matador. Es algo que yo he platicado con la prensa, me toca a mí dar las ruedas de prensa y dar anuncio últimamente de los shows, que se ha creado una cultura que muchas ciudades no la envidian. Mira, yo te puedo asegurar que he ido a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, y cuando les comento de Torreón y les comentamos que trabajamos aquí en el medio de hacer como promotor de espectáculos, me dicen, oye, ¿por qué no hacen uno aquí en Chihuahua? La verdad que envidia en Torreón. Tenemos, cuando nos hemos ido, agarramos mi señora y yo una camioneta, un coche, ahí vamos, y estás hablando de una capital, de un estado como Chihuahua tan grande, y nos envidian el Coliseo, de verdad. Durango ni se diga, aunque tienen también ellos excelentes recintos, pero la calidad del número de espectáculos que damos año con año en el Coliseo y los artistas que traemos, la verdad que nos envidian. Por eso yo he platicado con gente de México y creo que estamos dentro de las primeras 6 o 7 ciudades a nivel nacional en cuanto a show y a conciertos. Hay que destacar eso. Monterrey, Guadalajara, quitando Monterrey, Guadalajara y México, yo creo que... Puebla y Mérida. Puebla y Mérida. Pero sí estamos. Sí, de aquí lo que es el noroeste, yo sí... Me da orgullo decir que Coliseo ha hecho historia. Y sobre todo, yo me acuerdo hace 20 años, para ver un concierto, ibas a un estadio y muy de repente veías... Una vez al año veías un artista internacional. Y ahora ya la gente, de verdad que en redes sociales, pregunta y dice, tráiganse, porque a eso nos hemos acostumbrado, a traer grandes espectáculos. Y sobre el tema de Timbiriche, es un concierto que va a dejar a la gente, la verdad, súper contenta. Que ya nos tiene esperando desde hace meses esperando. Así es, y es una producción impresionante.
lo que es el show de luces, aparte la dinámica que ellos traen, claro. Para nosotros que vivimos los años. Pero sí, traen una dinámica de, son 2 horas, un poquito más de 2 horas de show, y en México ya llevan 8 conciertos con Sold Out, ¿sí? Y en Monterrey creo que 3, y a todas las ciudades a donde han estado han llenado y la gente ha seguido muy contenta. Yo creo que fue un gran momento que se pudieran otra vez reunir. Y creo que la gente de la comarca lagunera de Torreón va a salir muy contenta de este concierto. Traen las canciones, entre ellos, y aparte traen un popurrí muy muy padre, que no es de ellos, pero es de música de los 80s y 90s, y yo creo que sí les va a fascinar. Entonces es un espectáculo que le va a gustar a todo el mundo. Se van a arrepentir, quien no haya podido venir, la verdad que se van a arrepentir. Todavía tienen tiempo de venir. Todavía tienen tiempo de comprar sus boletos, todavía hay boletos. Oye, Jorge, también aparte va a venir Julión, que pues bueno, para la gente que le gusta también echar el baile y disfrutar, que también trae. A mí me tocó venir al pasado de Julión y bueno, qué espectáculo yo también. Yo lo fui a ver a la Arena Monterrey y la verdad hace un mes, y es el mismo espectáculo que traemos aquí a Torreón. Lo traemos en formato central, ¿verdad? Sí. Y trae muy, muy buen concierto, Julión. Viene también Lupita D'Alessio, que ese es un concierto que. Estoy seguro que también se va a quedar la gente fuera. Claro, ya todos estamos esperando. Porque viene con nuevo disco y aparte con todos los éxitos. Y yo estaba investigando, tenía más de 20 años que no venía a la comarca lagunera de Lupita D'Alessio. Entonces la señora viene con un gran show y va muy bien la venta también de ese concierto. Y pues ahí tenemos varias sorpresas. Oye, Jorge, yo quería destacarte eso, que la verdad es de que aquí a la comarca lagunera han venido artistas al Coliseo de talla internacional, artistas que están en todo el mundo, se han presentado aquí. La verdad, yo nunca me imaginé antes del Coliseo, antes de esta era, que pudiera venir un artista así. Sí. Parecía inimaginable para la gente de la Laguna. Tenían que ir a Monterrey. Ajá. Tenían que ir a Monterrey, gastar en hotel, el riesgo de ir a carretera. Los costos para ir 3-4 personas era complicado. Entonces yo creo que deben estar contentos de que ahora les ponemos más a la mano. Ahorita, como dices, así como nosotros hemos hecho la cultura del espectáculo y del espectáculo en Torreón, y que la gente requiere de espectáculos y de shows para ver a sus artistas, los artistas también, los artistas no conciben una gira sin Torreón. O sea, claro, siempre es, oye, va a Torreón y esto, y sí. O sea, estamos parte en el radar de las 10, 12 ciudades o 15 que hacen las fechas los artistas. Entonces, pues debemos estarnos contentos como laguneros, claro, de poder presenciar este tipo de espectáculos. Eso les iba a preguntar también, ustedes que traen espectáculos, bueno, que están presentes también en Mérida y en Puebla, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Tiene su encanto la Laguna respecto a los espectáculos, respecto a los artistas? ¿Cambia la dinámica? Fíjate que cambian los gustos, y ahorita platicábamos hace rato de que igual un artista pensamos que no va a llenar y llenó, y el que pensamos que iba a llenar no metió a nadie. Yo a veces checo taquillas de Mérida y de Puebla, y digo, va a jalar padrísimo la gira, va a Torreón y no mete a nadie. Y viceversa, llevamos un artista del que llenó aquí y va allá y tiene medio lugar, ¿no? Entonces hay que ir conociéndole las formas a cada una de las ciudades, los gustos, porque son completamente diferentes. Cada quien tiene su personalidad, su gusto y su encanto, ¿no? Yo creo que los tres recintos tienen un gran encanto. La diferencia, bueno, en las capacidades, en los tamaños, son debido a la población de cada una ciudad y a la economía de cada una de las ciudades. Sin embargo, nosotros, aunque tenemos un recinto más chico que los otros, tenemos el mismo contenido de artista, ¿no? Es la misma producción, el mismo artista, las mismas canciones, o sea, se presentan tanto la misma calidad aquí que en cualquiera de las otras ciudades. Y hablando de rumores, ¿nos podrían decir quién más va a venir próximamente? ¿Quién sabe? ¿O es top secret? Por ahí hay unos nombres, no voy a decir quién te dijo por ahí. Pues no, mira, ahorita estamos trabajando varios grupos y artistas. Estamos trabajando uno de talla internacional que nunca ha venido a la comarca lagunera, que tenemos ganas de traerlo. Ojalá para el mes de mayo se pueda dar.
sin embargo, pues todavía no, no tenemos nada confirmado, ¿no? Entonces, vamos trabajando, que la gente tenga la confianza, como la han tenido durante 10 años, de que traemos lo mejor, ¿no? Y les platico un poco, cuando empezamos el recinto y empecé a tratar de comercializarlo, la gente me decía, oye, pues ¿cómo te voy a comprar algo que no sé qué me vas a traer? Me dices que vas a dar 20, 25 eventos, ¿qué tal si los 25 son los enanitos toreros y puro toros? O sea, no, aquí lo que se trata es que el recinto y que la gente y los patrocinadores estén contentos. Y debido al gran éxito, prácticamente te les puedo asegurar que el 90, 95% de los clientes que tenemos han seguido renovando, las marcas patrocinadoras han renovado, los propietarios del palco, los que tienen abono, todo el mundo ha renovado porque está contento con lo que les hemos ofrecido sin saber qué les íbamos a ofrecer. Entonces ahorita vengo al tema de shows. No sé quién venga, pero estoy seguro que vamos a seguir trayendo gran contenido. Claro, además empieza el año, estamos en el primer trimestre del año. Claro. Y ahí vamos programando ya hasta mayo, junio. Pero es que también es su culpa, Jorge, porque desde hace mucho nos están diciendo que va a venir fulano, que va a venir Lupita, que va a venir Julio, ya todos estamos ansiosos ya porque venga. A mí como no quieren que estemos ansiosos y nos están diciendo, ¿verdad? Nos deja con ganas de más siempre y eso está padre. Porque aparte hay un tema ahí bien importante que luego hay artistas que dicen, no, yo si no es Ciudad de México, no, no me paro, ¿no? ¿Les ha tocado así gente, artistas o...? Alguna gira que diga, no, pues yo nada más quiero ir a Ciudad de México porque así se maneja su gira. Hay artistas, pues sí, la verdad, complicados por sobre todo por lo que cobran, lo que cuesta el show y que se necesita lugares de mayor aforo, pero sí hay artistas que traen en su radar de gira nada más únicamente ciudades como Monterrey, Guadalajara y México. Hace poquito le comentaba al matador Arturo que estaba en México y me ofrecían a Lenny Kravitz, pero sí era complicado bajarlo para Torreón. Y ya desde un inicio te dicen, no, no, nada más vamos a Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Nos pasó con Rod Stewart. Con Rod Stewart. Lo pudimos llevar a Mérida, pero no, perdóname, a Puebla, pero no quiso ir a Mérida ni a Torreón. Pues bueno, pues ellos traen ahí su logística, sus temas. Son gente de Estados Unidos, traen, o inclusive de Europa, ya en sus oficinas, están, hay unos que tienen, la mayoría tienen sus oficinas en Londres, y a veces sí, pues no por menospreciar, pero sí se van sobre ciudades con arriba de 5 millones de habitantes, hasta para el mismo tour de ellos es complicado que acepten una ciudad de provincia, pero cada vez vamos abriendo más el abanico, se va abriendo más el abanico de con esa sorpresa que por ahí tiene el matador para mayo, estamos viendo si podemos marcar historia. Hoy por hoy yo he estado en Ocesa, que es una empresa de espectáculos líder y número uno yo creo que aquí en México, y hemos podido hacer ahora sí que top three de las tres ciudades, que es Coliseo Mérida, Coliseo Puebla, que es Acrópolis Puebla y Torreón, y ya nos ven como algo importante, ya nos toman en cuenta para artistas y tours muy padres para traerlos para acá. Sin duda es pues un agasajo escucharlos y todas estas experiencias que han tenido y que uno de verdad no se imagina, uno piensa que es bien fácil, a lo mejor la gente nos comenta, tráete a Justin Bieber, pero lo que implica traer a Justin Bieber, pues es impresionante. Oye, lo más fácil, tráete a Justin Bieber, y luego lo sacas y ¿por qué tan caro? ¿Sí? Son artistas que cobran un dineral, y bueno, pues no los puedes traer, y si los vas a traer, los vas a traer carísimo, me pasó cobran un dineral. Con Timbiriche, es un aforo de 4,500 personas las que tengo para hoy, que sí es, que sí, la verdad que quisiera yo, y me reclaman, es que está muy caro, pero la verdad que yo lo comentaba en la rueda de prensa, los boletos no los ponemos por lo que creamos nosotros, sino que más que nada hay un estudio financiero para poder, y aparte que lo personal traigo inversionistas que me piden resultados y que tenemos que mediar los boletos para poder costear el costo del espectáculo, que no nomás es el costo del artista, existen los vuelos, el catering, lo que te piden, la producción, el hotel. Hay detrás muchísimas cosas que tienes que cumplirles para que ellos no te cancelen y vengan contentos. Entonces,
todo eso engloba un costo total, y en base a eso tenemos que tener un punto de equilibrio, y los boletos no los podemos dar, ¿qué más quisiéramos? Que accesible, y entendemos que las condiciones económicas del país no son las mejores, pero sí tratamos de mediar para que la gente venga. ¿Y aún así son accesibles los costos por los espectáculos que traen? No, porque yo te iba a decir, aquí el tema es que nos comparamos y somos competitivos, o sea, son los precios que están en nivel mercado. Digo, claro que si tuviéramos una ciudad con 2, 3 millones de habitantes, pues no sería mucho más sencillo. Pero bueno, pues estamos tocando piedra y bueno, pues hay precios para una gente, para otra, pero tratamos de pulverizar ese precio para que todo el mundo pueda venir a disfrutar su concierto, ¿no? Y muchas veces lo que no consideramos nosotros es que por el mismo costo del boleto tienes muchas salidas que no valen la pena. O gastos así hormiga, que hay ya clase de economía, pero vale la pena pagar un espectáculo que te va a dejar satisfecho, al menos hasta que venga el siguiente, hasta que nos traigan el siguiente, ¿verdad? Sí, esa es la idea, ¿no? Y con ganas de más. Esa es la idea, que siempre lo que presentemos, que se presente con todo, con toda la producción. Por ejemplo, Jorge decía, 2.500, 5.000 personas, pero es porque traen una producción impresionante. Si te dejaran una producción más pequeña, pues podríamos meter otras 1.500 personas más. Pero la calidad del espectáculo que se trae hace que se reduzca un poquito el número de espectadores. Es garantía de satisfacción. Así es. Sí, lo mismo que se presenta en el Auditorio Nacional. ¿Es lo que vamos a ver aquí? Se va a ver de Timbiriche. Y lo mismo que presentó la señora Lupita D'Alessio en el Auditorio Pabellón, en Monterrey, hace un mes y medio, donde llenó y ya abrió otra fecha, es el mismo concierto de Monterrey, al de aquí de Torreón, de Coliseo. O sea, la verdad, no dan un show menos que otra ciudad, y la gente lo que está pagando es lo que ve a nivel nacional en los conciertos de cada artista. Además, a lo mejor la gente tiene la idea de que, pues estoy pagando mi boleto al Coliseo. No, hombre, atrás hay utileros, o sea, ahorita que estamos viendo la producción de Timbiriche, un montón de trailers, un montón de gente que está moviendo cosas, ingenieros, técnicos, un despliegue impresionante para poder traer algo de calidad. ¿Y a dónde pagas? Y a un recinto, se nos olvidaba comentar, Matador, a un recinto que en 10 años que tiene el recinto, no ha habido un solo coche que se hayan robado. O sea, resulta que estamos hablando de un recinto seguro. Sí, claro. Hemos tenido, que yo me toque, no sé si me equivoco, Matador, pero alguna queja de estacionamiento seguro, con vigilancia, con baños. No, a veces me dicen, ¿por qué no lo mandas a un estadio? Yo he ido a estadios de béisbol, he hecho eventos en estadios de béisbol. Estadios, la verdad, la gente no disfruta simplemente ir a un baño. Que vas con la distancia del escenario es lejísima. La distancia, la inseguridad de que lo dejes en la calle, porque normalmente fuera de Coliseo y en el estadio de fútbol, el SM, no hay otro recinto que tenga de espectáculos, que tenga un estacionamiento seguro y las facilidades y las comodidades. Aquí puedes venirte desde las 7 de la noche a cenar con tu pareja, con tus amigos, ahí está el after. A tomar la copa, o sea, es algo que la gente de verdad debería valorarlo, de que vienes a disfrutar la experiencia. Teníamos en nuestro slogan, ven a vivir la nueva experiencia del Coliseo cuando reinauguramos, claro. La nueva experiencia del Coliseo, y cada año estoy detrás del Matador dando ideas. Hoy está un proyecto de abrir una zona de restaurantes más amplia de la que ya tenemos. Y bueno, pues tratamos de ir cada vez perfeccionando más una experiencia de un concierto. Pues nosotros nos podemos estar horas aquí platicando, pero la gente se nos da a desesperar porque quieren ya sus boletos que nos regalan aquí la gente de Coliseo Centenario. Muy fácil, lo único que tienen que hacer es compartir esta transmisión en sus redes sociales, compartir en modo público, eso sí, para que los podamos ver, y la gente de redes sociales de Coliseo Centenario se va a poner en contacto con ustedes para que se lleven este pase doble y se vengan corriendo a ver a Timbiriche el ya, día de hoy. Yo les agradezco mucho, Jorge, Arturo, que nos hayan abierto las puertas de su casa y que hayan estado platicando con nosotros. No, al contrario, fue una charla muy amena, una remembranza de todo lo que hemos vivido en 10 años. Pues a mí se me hizo muy bonita la plática, muy, muy agradable, y muchísimas gracias. Esperemos que la gente siga viniendo a disfrutar de este recinto, que como les dije es de los laguneros y de todo el mundo.
gracias por darnos su tiempo y bueno, ya, vamos a arreglarnos porque tenemos evento en la noche. Muchas gracias, Ángela, Jorge, Arturo, Matadores. Gracias por estar con nosotros también ustedes a través de Facebook Live. Soy Abraham Mendoza y nos vemos en la noche aquí en el concierto de Timbiriche.